gracias por cubrir esto. Una reunión fructífera de trabajo, pero que no se puede quedar aquí. Hemos los diferentes alcaldes de los municipios de Aranjuez, Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto y Getafe, le hemos expuesto a la Consejería de Transportes, a la propia consejera, como a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, las reivindicaciones en materia de transporte, de una manera muy especial la C3 de cercanías. Y hemos quedado en trabajar conjuntamente Comunidad de Madrid y ayuntamientos para plantearle al Ministerio de Fomento, al propio ministro, cuáles son las reivindicaciones, que bien conocemos todos, que están centrados en un mejor mantenimiento de las estaciones accesibles, más y mejores trenes y por supuesto el desdoblamiento de la línea C3 para no compartir las mismas vías con cercanías, transporte de mercancías y también media distancia regional. Tenemos una cita en el horizonte muy concreta, el día 22 tenemos una reunión con el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y a continuación nos volveremos a ver con la Consejería de Transportes a través del instrumento de la Federación Madrileña de Municipios y a partir de ahí trabajar todos juntos para que en el mes de marzo, cuando tenemos previsto que el Ministerio de Fomento plantee el plan de cercanías, podamos saber su contenido y saber si responde verdaderamente a las necesidades de estos 5 municipios. Contentos entonces, ¿no? Contentos no podemos estar hasta que no veamos que en los presupuestos generales del Estado se contemplan las inversiones necesarias, porque además ahora hay un hito fundamental, esa negociación de los presupuestos. De nada sirve presentar un plan por parte del Ministerio si no se contemplan las correspondientes partidas presupuestarias, y no cualquier plan, un plan que contemple las principales necesidades y reivindicaciones que desde hace ya muchísimos años llevamos planteando los vecinos y vecinas de estos municipios. Por lo tanto, la alegría vendrá cuando sepamos que está la partida y que podemos empezar a realizar los trabajos. Mientras tanto, es una más de muchos años reivindicando que será una buena noticia ese trabajo conjunto entre administraciones si finalmente se lleva a cabo. La presidenta Cifuentes se ha comprometido a remitir estas peticiones al... La presidenta Cifuentes nos ha trasladado que ya ha tenido diferentes reuniones con el Ministerio y, como no puede ser de otra manera, porque así también se lo hemos pedido, que trabajemos todos y todas juntas. No somos solo 5 alcaldes, no somos solo 5 municipios. El conjunto de la Comunidad de Madrid, con su presidenta al frente, tenemos que hacer un trabajo conjunto, un trabajo coordinado también con el Ministerio, donde haya respeto y colaboración institucional, pero también, evidentemente, poniendo encima de la mesa las exigencias de los madrileños y de las madrileñas. ¿No hay alcaldes del PP afectados igualmente por este problema? En el caso concreto de la C3, somos los municipios que hemos trasladado, los que hemos venido trabajando, como también evidentemente el Ayuntamiento de Madrid a través del Distrito de Villaverde, que también le afecta. Pero esto no es color político, esto es el mejor servicio a los madrileños y a las madrileñas. Eso es trabajar todos juntos y ganarnos el sueldo por el que nos pagan. Bueno, una de las cosas es aumentar la frecuencia, ¿no?, de los trenes, ¿no? Sí, en efecto, no solamente es una cuestión de aumentar, como decía mi compañera Sara, alcaldesa de Getafe, sino que también lo que estamos solicitando son fechas en el compromiso. Aparte de contemplar la cuantía económica para mejorar la accesibilidad a las diferentes estaciones de tren de los municipios que estamos afectados por el mal servicio, somos 500.000 vecinos los que diariamente necesitamos de utilizar este vía de transporte para ir a trabajar, y estamos dando la cara por ellos, y en este caso es una cuestión que la población ha crecido y la necesidad de infraestructuras es urgente. Una necesidad no solamente, como decíamos, con cuantía económica, sino con un cronograma, con un compromiso, con un plan planificado para las infraestructuras, para la C3, para darle respuestas a lo que sufren todos los días los vecinos y vecinas de Aranjuez, de Valdemoro, de Ciempozuelos, de Pinto, de Getafe y del Distrito de Villaverde de Madrid. Gracias por cubrir esto.